¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión estaremos checando algunos adornos para el ritmo de 3 cuartos que lo podrían agregar a sus canciones. Si bien vamos a estar viendo una canción en específico, es la de las tres tumbas de los cadetes de Linares. Más sin embargo, ustedes pueden aplicar estos adornos o transportarlos a otros tonos y pues de esta manera ocuparlos en otras canciones. Así que vamos a empezar con el tutorial, pero antes de iniciar te invito a que te suscribas al canal si es que aún no lo has hecho, a que compartas este video con tus amigos y a que dejes tu me gusta. Hazme saber en la caja de comentarios qué tal te ha parecido el video tutorial. Vamos a empezar. Bien, para esta canción todos los adornos van a estar en el acorde de la sostenido, ¿sale? Entonces simplemente vamos a tener un adorno, pero va a ser un poco diferente. Van a ir variando un poquito. Entonces empezaríamos con el primero. Bueno, el primero viene después de que acabe la melodía. Sale más o menos por ahí. Este adorno también lo vamos a meter durante la cantada, cuando están cantando y acaba una estrofa. Y pero vamos a ver primero el primer adorno que viene en la canción, que viene siendo de esta manera. Sale. Vamos a estar usando estas notas. Vamos a tomar octava con sextas. Empezamos. Aquí ya no usamos esta, sino pasamos a estos dos notas. ¿Sale? Entonces tenemos esto. Esta nota. Acá. ¿Sale? Y caemos en esta parte. De ahí continuamos, escala de tercera, para caer en el acorde de la sostenido. ¿Sale? Una vez más, de manera lenta. ¿Sale? Ahí tenemos. Y ahí quedaría, ese vendría siendo el primer adorno. Para el segundo, ocupamos el mismo que ocupamos durante la melodía. Cuando acaba la melodía, entra el adornito. Y ese mismo vamos a estar ocupándolo durante la cantada, ¿sale? Viene siendo de esa manera. ¿Sale? Si se dan cuenta, estamos utilizando las mismas pisadas, sin embargo es escala de tercera, sino un poco más agudo. ¿Sale? Empezamos entonces de acá. Sale y nos mantenemos acá. Seguimos. Caemos. Y acabamos con esto. El adorno completo vendría siendo de esta manera. ¿Sale? Y
Ahí lo tenemos. Entonces tendría esos dos adornos. Y este. ¿Sale? Para finalizar la melodía, pues simplemente hacemos esto. Y ahí tenemos un pequeño adornito para acabar. Esos adornos igual los pueden transportar a otros acordes, a otros melodías, y pues nada, para que los puedan utilizar. Pero ya sería cuestión de transportarlos nada más. Espero les haya gustado el video, y si es así, ya saben, suscríbanse al canal para que no se pierdan el contenido que estaré subiendo próximamente, y nos estamos viendo muy pronto.